something, but the writing's on the wall. But they want it all in a hopeless place. I'm trying to erase what you have done. I'm thinking that I finally come undone. You pray that it's alright, but you wanted to get mystified. I'm dying just to feel like I'm alive. I'm thinking that I've hit what we've become. You waited just for you. I need something. Miguelillo, ¿cómo están las patas del señor? Bien, bien, mejorando, mejorando bien, bien. ¿Cómo está trabajando aquí Miguel, macho? Tiene faena, por eso ha tenido faena los primeros días. La verdad que mejor, contento con las piernas, con las sensaciones. Y cada día vamos a más, hoy quintos, contentos. Se ha ido de nuevo muy, muy rápido, la primera parte era idéntica a la de ayer, ¿no? Todo el llano hasta llegar al primer avituallamiento. Y luego ya ha empezado lo duro, una subida muy, muy dura hasta coger un senderito. Ya se ha roto todo, nos hemos quedado más o menos los de siempre. Era rompe pierna, sube baja, pero que la bicicleta corría, ¿no? Son de esos que te gusta darle, cuanto más rápido vas, mejor te lo pasas, ¿no? Y nada, segundo avituallamiento y empezaba la subida de 14 kilómetros, ¿no? Un puerto de primera categoría. Era todo por pista y la verdad es que me ha costado al principio un poquito los dos primeros kilómetros y luego ya he cogido ritmo y me he encontrado muy bien. Y en el grupo de cabeza nos hemos quedado 5 o 6 corredores otra vez y muy bien, ¿no? Con muchas opciones para disputar la etapa, porque la verdad es que al final me encontraba francamente bien. Y ha venido una zona después del puerto de una pista muy ancha, de bajada, con algún repecho fuerte, donde se ha apretado a muerte. Nos hemos quedado 3 antes de empezar el sendero, ya que era un sendero espectacular de bajada, pero muy, muy exigente, ¿no? Yo he reventado de brazos. El que ha ganado, Basculi, ha bajado como una moto. La verdad es que se nos ha ido de la vista y hasta meta ya, ¿no? La verdad es que olé por él. Después, nada, Morcillo se cae ahí justo en medio. Nos ha pasado al final de la bajada y ya ha llegado segundo y luego hemos llegado a nuestro grupito de 4 corredores, ¿no? Que nos hemos disputado la tercera, cuarta, quinta, sexta posición. Y bueno, yo francamente estoy contento. Hoy he reventado de brazos, no de piernas, ¿no? La bajada se me ha hecho durísima. La verdad es que menos mal que llevaba la OIZ. Como os dije el primer día, que siempre hay sorpresas y la verdad es que
gente que iba con rígida o iba con doble. Nada, mañana última etapa. Etapa que se va a ir a muerte porque hoy el equipo Scott ha perdido el liderato. Y mañana van a intentarlo a muerte. Y yo creo que al ser una etapa de 48 kilómetros y poco desnivel, 800.000 metros, que se sube pues otra vez otro puerto y bajan y meta, pues ahí se va a ir a full gas y hay que estar ahí y volverle a intentar y dejarnos la piel como siempre. Así que no os podéis perder los vídeos de aquí nuestro amigo Derico, seguir al canal de Orbea Factory y venga, a tope, vamos. Vamos.